buenas noches y bienvenidos a Norte Noticias, información de interés local para la comunidad en general. Y estos son los titulares. Titulares. Yarumal migrará su sistema de transportes y domicilios a aplicaciones móviles. Conversatorio Crianza Amorosa en Yarumal. Así se celebró la fiesta de la lectura y el emprendimiento. Lanzamiento del programa Salud para el Alma encabezado por la Gobernación de Antioquia. Entrega de indemnizaciones a la población víctimas del norte antioqueño. Reporte semanal del Cuerpo de Bomberos de Yarumal. Con una nueva aplicación, la empresa de taxis de Yarumal y la empresa de Una prestarán sus servicios a la comunidad de Yarumal. Veamos la información. En Yarumal, el mundo digital cada vez se hace más fuerte. Me encuentro con Carlos Londoño, gerente de GD International, quien nos va a contar de una gran hazaña que se hace aquí en Yarumal de llevar el transporte y los domicilios a aplicaciones móviles. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Excelente, hombre Alejo, un saludo para toda la gente de Blue TV. Hombre, efectivamente, como lo mencionas, estamos trabajando en traer desarrollo, innovación y tecnología a esta subregión del norte de Antioquia. Actualmente nos encontramos desarrollando dos proyectos muy importantes para la región, y es el tema de digitalizar el servicio del transporte público en Yarumal y en la subregión. ¿Para qué? Para que se cambie la forma en la que se utilizan los servicios de transporte a través de un aplicativo móvil. Es decir, queremos traer los desarrollos que hay en el país, en las ciudades intermedias y en las grandes ciudades y capitales, a municipios intermedios como Yarumal, que es un municipio capital del norte del departamento. Entonces, le estamos apostando a dos desarrollos tecnológicos: la aplicación móvil, que va a transformar el transporte, el uso del transporte municipal, urbano, con la nueva ruta urbana que llega a Yarumal, y de los taxis y el transporte intermunicipal Yarumal-Medellín y sus alrededores. Al igual que con el tema de los domicilios, vamos a transformar este servicio a través de un aplicativo móvil estilo Rapid. ¿Quién lo va a implementar en el municipio? La compañía de Una, que es una empresa que ha surgido y ha crecido mucho durante lo que es la pandemia. Sabemos pues que la pandemia y todo este tema del COVID-19 aceleró toda esta transformación digital, y qué bueno hoy contarles a ustedes, a Alejo y a toda la comunidad que nos ve, que vamos a transformar esta región apostándole a estos procesos de desarrollo, innovación y tecnología. ¿Cuál es el impacto que esperan generar en la población a medida que se distribuya y se dé a conocer este aplicativo y realmente empiece a funcionar, cuando funcione no solo la ruta urbana, sino que la gente lo asuma y lo vuelva propio, así como hace con otros tipos de aplicaciones? Nosotros esperamos que la gente valore este esfuerzo que están haciendo estos empresarios que están invirtiendo en estos proyectos. Se va a hacer un tema de una usabilidad o una experiencia de usuario que sea fácil de manejar para cualquier tipo de persona y de cualquier edad, donde la facilidad de utilizar la herramienta, el peso, la herramienta para el celular, que es un aplicativo móvil que no va a tener ninguna dificultad para el uso, y que más adelante, cuando la gente ya esté realmente educada, porque esto va a ser un proceso, obviamente, porque llevamos muchos años trabajando bajo un modelo, y ya intentar hacer algo distinto, pues obviamente nos va a generar que tengamos que hacer mucha educación, mucha pedagogía, pero esperamos que la comunidad respalde estas iniciativas. El éxito depende del empresario que se encargue de difundir bien este proceso y de también de las personas, de los ciudadanos y de la comunidad que quieran apoyar este proceso, que no, obviamente no va a tener ningún costo para el usuario, sino que simplemente lo que queremos es transformar la forma en la que se prestan estos servicios. Bueno, más o menos, ¿en qué tiempo estiman el inicio de estas aplicaciones en De Una y en el transporte público también de Yarumal? Nosotros esperamos que en este primer semestre del 2022 arranquemos con el lanzamiento de estos dos proyectos en Yarumal y en el norte de esta subregión. Entonces, ese es el presupuestado para este año. Bueno, entonces esperamos que la tecnología y el mundo digital siga avanzando aquí en Yarumal en pro del beneficio de toda la comunidad yarumaleña. Hasta pronto.
Con una nueva estrategia se busca concientizar a las familias en una crianza basada en el amor. Veamos cómo fue el conversatorio. Una palmada al hijo mayor cuando era chiquito. Los niños son muy sabios y nos enseñan muchas cosas, sino que nosotros a veces no nos percatamos. Pero para un niño, o sea, la lógica es, si me pegan, ¿yo qué hago? Yo pego. Si la persona que yo tengo al frente, que es mi adulto, que me cuida, a quien yo admiro, que me está enseñando cómo funciona el mundo, me pega porque yo hice algo malo, que me está enseñando. La idea del conversatorio era compartirles un poquito a las mamás acerca de qué es la crianza respetuosa, despejar un poquito dudas, mitos, saber cómo podemos establecer una crianza amorosa y respetuosa en el hogar, ofreciendo herramientas, estrategias, hablando también de qué es el respeto y enseñando que respetar no es igual a no poner límites, sino a establecer normas, límites, reglas en el hogar, pero basados en el amor y en el respeto. A nivel no solo municipal, sino nacional y creo que mundial, no todos los padres tienen las herramientas, las estrategias para llevar a cabo una crianza amorosa dentro del hogar, ¿cierto? Entonces, por eso es que vemos a veces padres impacientes, frustrados, con miedos, y la idea de este conversatorio es enseñarles que está bien sentir todas esas emociones, hablar desde la empatía, desde la comprensión. Como les dijimos ahorita a las mamás y a los papás, este no es un lugar para ser juzgados, sino todo lo contrario, para acompañarlos, para construir conocimiento entre todos, para poder acceder a esas estrategias y esas herramientas que de pronto no tenemos a veces y que son muy necesarias para los niños y para las niñas, porque, pues así suene muy cliché, son el futuro, ¿cierto? Son la base de la sociedad. Entonces queremos tener niños sanos a nivel emocional, a nivel físico, y la base para que tengamos niños sanos y niños felices es tener una crianza respetuosa y amorosa en el hogar y tener familias consolidadas desde el respeto. Bueno, de pronto los papás, como lo dije anteriormente, no tienen acceso a la información, de pronto no saben cómo hacerlo, de pronto no tienen los conocimientos necesarios, entonces por eso se abren estos espacios para que los papás, las mamás, los cuidadores, las familias en general puedan entender por qué los niños de pronto se comportan como lo hacen, puedan ampliar un poquito como sus horizontes y puedan obtener esa información. Y a partir de esa comprensión y ese entendimiento, ya van desarrollando más estrategias y más herramientas para poder entender los niños y para poder tener una crianza amorosa, respetuosa, poder aprender a establecer límites desde el amor y poder tener niños felices. Porque los niños antes, como la misma Laura lo decía, los tenían privados de muchas cosas, de muchos derechos, de ser. No llegaba la educación para la primera infancia a muchas partes. Ya sí, porque en los lugares que no hay DEIs o guarderías está hoy comienzo, está todo. Entonces, desde que empieza, pues, como la parte de la maternidad, está el club de la madre feliz, está el mismo buen comienzo, dando pautas de crianza desde el mismo instante en que uno está en el momento de la maternidad. Entonces, sí, son como diferentes los niños, porque desde que nacen ya. O sea, tienen muchos derechos, tienen muchas cosas y desde muy pequeñitos empiezan a tener vida social con más niños, con más partes. Bueno, realmente hoy tuvimos poca asistencia, pero con esta poquita asistencia nos vamos felices. Es una manera también de invitar a la comunidad a que se acerque a estos espacios de reflexión, de conocimiento, de enriquecimiento en los roles que cumplimos en una sociedad, especialmente el de ser padres, madres o cuidadores. Creo que de pronto hace falta un poco más de receptividad en el tema de la crianza. Creemos que nos van a enseñar lo mismo que ya conocemos y no. Día a día salen nuevos temas, hay nuevas personas que nos pueden traer unos conocimientos diferentes. La invitación es a que participemos más activamente. De pronto a los padres de familia nos cuesta un poquito por los compromisos, los horarios, pero hagamos el esfuerzo. Yarumal necesita, le hace falta y hace, como ese llamado lo hago como psicóloga, nos hace falta empoderarnos más de la crianza amorosa de nuestros hijos, y mi invitación es esa, que los padres nos afiancemos, nos esforcemos un poquito más para que nuestros niños reciban lo mejor.
Bueno, realmente, pues como por el mes de la niña se realizaron dos talleres. Como tal, no te podría hablar de un seguimiento que se le está haciendo a los padres. Conozco en este momento que todas las instituciones educativas públicas y privadas cuentan con semilleros de padres, hacen sus reuniones, los invitan. Tengo fe en que desde las instituciones se hace muy buen trabajo, pero no le podemos delegar todo esto a las instituciones educativas o al municipio, no, esto es un trabajo que comienza desde casa, entonces ojalá desde el municipio también podamos potencializar esos espacios para poder hacer un seguimiento, para poder reconocer qué cambios han habido, porque queremos apostar a eso, a la crianza amorosa más juego o a la crianza amorosa con respeto, que es a lo que queremos apuntar. Este mundo, todo lo que les pone a disposición de los niños, el mismo, pero un niño a los 8 o 9 años apenas estaba aprendiendo cosas que los niños de hoy de 3 años ya se las saben. ¿Cierto? Entonces el mundo es más acelerado y los niños también son acelerados porque el mundo va así. Hasta los adultos a veces no vamos a más, todo el mundo como va rápido, ¿cierto? Y estamos también ante una situación y así los, digamos que el profe nos decía alguna vez, la crisis del adulto, ¿cierto? Estamos ante una crisis de los adultos. Los adultos no estamos, que ya somos adultos, no hemos alcanzado como esa madurez de adultos. De este taller nos llevamos muchas enseñanzas muy frutuosas, estamos aprendiendo cada día a tener más en cuenta las pautas de una crianza amorosa, una crianza desde el juego, una crianza desde unas normas que no impongan maltrato físico ni maltrato psicológico. Cada día los padres aprendemos más cosas de nuestros hijos, tratamos de hacer pues como lo posible, aunque algunas veces la paciencia pues como que nos lleve por otras partes. Sí, trato cada día de aplicar las pautas que nos enseñan en los talleres. Que se animen a venir a los talleres, porque acá aprendemos mucho, no nacimos aprendidos, acá nos dan muchas pautas para saber qué hacer en diferentes ocasiones con los niños cuando vamos a perder pues como la paciencia y nada, pues que se animen a venir. Les queremos agradecer a todas las mamás, a todos los papás y cuidadores que vinieron a este encuentro, a este conversatorio. Esperamos que en una próxima oportunidad las familias se animen, vengan. Esto es para ustedes, esto es para los niños, para toda la comunidad yarumaleña. En verdad, estos espacios, qué rico que los pudiéramos aprovechar porque son hechos con mucho amor, son planeados con el propósito de que la información pueda llegar a las familias y que lo puedan poner en práctica. Muchas gracias. Con actividades culturales y emprendimientos, los niños lobilectores buscan recaudar fondos para una salida pedagógica a la ciudad de Medellín. Nuestro querido lobo lector, desde Casa de Cultura, en el marco de la celebración de la Semana del Idioma y la celebración de la niñez. Esta actividad se está haciendo con apoyo de la Secretaría de Salud de Aguas del Norte y bueno, es una invitación para que nos acompañen. Lo maravilloso de la niñez es que nada nos queda grande y por eso estos chiquitos y chiquitas que están acá ofreciendo todos sus emprendimientos, son unos vendedores maravillosos. Yo ya compré y todas unas mediecitas por allí. Hoy estamos celebrando la fiesta de la lectura y el emprendimiento donde los niños son los protagonistas. Me encuentro con María Alejandra Izaza, que nos va a comentar cómo va este evento. Bueno, la fiesta de la lectura y el emprendimiento se está realizando en el marco de toda la celebración de la Semana del Idioma y de la Niñez. Se hace con apoyo de Aguas del Norte, con apoyo de la Secretaría de Salud y es una actividad liderada por la Casa de la Cultura y nuestro lobo lector, Miguel, que se encarga de toda la promoción de lectura para la primera infancia. Lo que se está haciendo en esta jornada entonces va a ser de 10 a de la mañana a 2 de la tarde y en toda la jornada los niños y niñas ofrecen sus emprendimientos, tienen dulces,
Entonces hay unas niñas que están vendiendo ropita de segunda, salpicones, están pintando, están dibujando, tienen muchas actividades. Ellos son los que están liderando sus propios emprendimientos con apoyo, por supuesto, de sus papás y sus mamás. Y lo que quieren lograr con esto es que con el dinero que se recoja van a salir a una ida pedagógica a Medellín, a la Biblioteca Barrientos. Y le encanta cantar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Luciano. Luciano, bueno, cuéntanos, ¿qué estás haciendo hoy aquí? Haciendo, vendiendo frijoles. ¿Quién te está acompañando hoy aquí? Mamá. ¿Tu mamita? Bueno, ¿y para qué están haciendo esto? ¿Para dónde van a ir? Hola, ¿cuál es tu nombre? Emanuel Jaramillo Muñoz. Emanuel, cuéntanos, ¿qué estás haciendo hoy aquí? Estoy vendiendo postres, paletas, gomitas, gomitas en vasos y pinchos. ¿Y todo esto para qué lo están haciendo? Para recoger fondos para ir al zoológico de Medellín y a la biblioteca. ¿Y quién te está acompañando? ¿Te está acompañando tu mamá, tu papá o algún hermanito? Mi tía, mi mamita, mi mamá y mi papá. Juan José, hazle una invitación a todos tus amiguitos para que vengan acá al parque a hacerte la compra. Sí, señora. Que vengan a mí a comprarme unos manguitos bien ricos y unas sorpresitas. Con entidades como la Gobernación de Antioquia, Carisma, seccionales de salud o hospital mental, se lanza el programa departamental Salud para el Alma. La Secretaría de Salud de la Gobernación de Antioquia lanzó el programa Salud para el Alma, una estrategia que busca mejorar la salud mental en Antioquia, con dos pilotos, uno en suroeste y uno aquí en Yarumal. Vamos a conocer cómo fue el desarrollo de este evento. Identificar situaciones que de forma precoz puedan ser derivadas y canalizadas a un profesional o a una atención. Sigamos, por favor. Esto es para mostrarle dónde tenemos hoy centros de escucha. El año pasado se habían trabajado mucho más centros de escucha en el departamento a través de otra estrategia que se llamaba Comunidades que se Cuidan. De ahí vino el modelo de red protectora y ahora tenemos en este momento activos centros de escucha en el norte, en estos municipios. Sigamos. Zonas de orientación escolar, en estos, como les digo, aquí pensamos crecer mucho porque ya se incluye también y se articula la Secretaría de Educación Departamental para fortalecer las zonas de orientación escolar. En Yarumal se está haciendo el lanzamiento ahí por parte de la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría Seccional de Salud en alianza con el Hospital Mental, con la S Carisma, con el Hospital La María, del programa Salud para el Alma. Es una apuesta que se hace desde la Secretaría de Salud Departamental en asocio con cada uno de los municipios para que en cada territorio estemos presentes y tengamos unos importantes servicios para ofrecer a nuestras comunidades y así atendamos una problemática que se ha venido exacerbando un poco más después de la pandemia. La salud no solamente es una problemática desde lo físico, sino también desde lo psicológico, y atender este asunto sin duda es una
prioridad que se viene dando desde la Gobernación de Antioquia, así que muy contentos de estar hoy en este lanzamiento del programa Salud para el Alma en nuestro municipio y en todo el territorio del norte de Antioquia, para formar las redes, para contar con los profesionales del área psicosocial y poderle ofrecer mejores servicios a toda nuestra comunidad que lo requiere, y así propender porque cada vez tengamos una sociedad pues más equilibrada, una sociedad más equitativa, más incluyente y con mejores posibilidades de salir adelante, de remover todos los obstáculos que se vayan presentando en lo que a la salud se refiere y poder tener sociedades más sanas, comunidades más alegres y más proactivas. 2.3 psiquiatras por cada 10.000 en Colombia. Entonces, nosotros los psiquiatras no vamos a alcanzar a ver casi todos los pacientes. Y en países con medianos ingresos y bajos ingresos, medianos ingresos así como Colombia, realmente de el 90% de los pacientes que tienen necesidades en salud mental no alcanzan a ser vistos por el psiquiatra. Y por otro lado, el tiempo que requiere el paciente para poder desplazarse hasta el sitio de consulta con el psiquiatra en Colombia no son las 3 horas de Yarumal a Medellín. Son 32 horas en promedio lo que invierte un paciente colombiano para poder llegar a una consulta con un psiquiatra. Estamos felices porque estamos en Yarumal haciendo el lanzamiento del programa Salud para el Alma de la subregión norte. Estos 17 municipios vienen trabajando desde hace unos días con nosotros para poder materializar la política de salud mental y operativizar toda gobernación en pleno, la intervención a todos los residentes de los 17 municipios, y va a haber cobertura para todo Antioquia, donde estamos identificando problemas mentales, trastornos mentales, igualmente violencia, suicidio, consumo de sustancias psicoactivas. Entonces estamos uniéndonos todos, educación, salud, infancia, adolescencia, adulto mayor, etnias, discapacidad, vivienda, infraestructura, todos en pro de articular el modelo de identificar tempranamente una persona que en el entorno educativo, en el entorno familiar, en el entorno comunitario, a través de un psicosocial que tenemos como eje articulador en el municipio, identificarlo y darle la canalización o derivación específica. Adicional a ello, pues hay un componente de prestación de servicios asistencial que digamos que nos convoca mucho y es muy fuerte, como es la atención médica, psicológica, por psiquiatra, y estamos de la mano de los directores locales, de los hospitales, de El Omo, de Carisma, hospitales departamentales, ampliando una red para que el usuario sea atendido en este componente específico, tratando de que en el mismo territorio se fortalezca la capacidad instalada. De allí que hacemos procesos educativos al personal médico, de enfermería, de psicología, para que puedan desarrollar más habilidades, complementar las que ya tienen, estar apoyados por personal especialista, y que la persona en lo posible que requiera algún tipo de atención pueda quedar en su mismo entorno. Se entregaron las indemnizaciones para la población de víctimas de Antioquia. Veamos la nota. En el municipio de Yarumal se hizo efectiva una nueva entrega de indemnizaciones a más de 60 beneficiarios dentro de la población víctima del norte de Antioquia. Nos encontramos entonces con Magdalena Calle, coordinadora de la Mesa de Víctimas de la región. Doña Magdalena, ¿por qué es tan importante seguir indagando, preguntando y estar al pie de todo este proceso de indemnizaciones y reconocimiento a las víctimas? Muchas gracias. Es para nosotros muy importante, y más en este mes de abril, que es el mes de memoria y solidaridad con las víctimas. En el día de hoy, la unidad para las víctimas está haciendo entrega de más de 60 cartas por un valor de más de 600 millones de pesos en indemnización a las víctimas del conflicto armado, en su mayoría de aquí del municipio de Yarumal y algunas del norte de Antioquia, como es el municipio de Briceño y de Anorí.
Para nosotros es muy importante porque dentro del plan de reparación integral a las víctimas, una de las medidas de satisfacción es la medida de indemnización. Entonces, hoy la unidad para las víctimas está dando cumplimiento a esa medida con este grupo de familias. ¿Cómo analizas tú, digamos, a veces ese proceso tan lento de indemnización? Ya van más de 10 años que empezó esta ley, se tuvo que alargar mucho más esta ley que permite la indemnización a las víctimas. ¿Qué se espera? ¿Sí se espera lograr en los pocos años lograr la cobertura total a las víctimas? A ver, la reparación integral, el plan de reparación integral a las víctimas no solamente es una medida de indemnización, eso tiene todo el tema de verdad, de justicia, de reparación integral, de asistencia y atención, de prevención y protección. Es muy difícil en 10 años dar cumplimiento a unas víctimas de un conflicto armado que lleva a Colombia de más de 60 años. Yarumal tiene alrededor de 12.000 víctimas y la medida de satisfacción o la medida de reparación integral no es solamente la indemnización. Hay programas de salud, hay programas de vivienda, hay programas de educación y entre ellas la indemnización, que es importante satisfacer en algo un proyecto de vida truncado en una comunidad o alguna persona, más sobre todo la gente del área rural. Pero para nosotros es muy importante. Ayer salió la calificación de los municipios. Yarumal venía en estos últimos años, en la administración anterior, con una calificación baja. Ayer Yarumal superó a una calificación ejemplar de más de 80 puntos la atención a las víctimas en el municipio, el cual va a ser calificado y va a ser retribuido y reconocido por la Gobernación de Antioquia y por la Unidad para las Víctimas. Y para nosotros muy importante porque sabemos el compromiso que tiene la Administración Municipal en cabeza del señor alcalde, del secretario de Gobierno, de la personera municipal y el enlace de víctimas y el que Yarumal haya logrado esta calificación. Yarumal ha sido un municipio ejemplar en la atención y reparación integral a las víctimas. Nos encontramos entonces con Wilson Córdoba, director de la Unidad de Víctimas Regional de Antioquia. Director, ¿cómo va todo este proceso de reparación a víctimas aquí en Antioquia y en el norte? Bueno, esto es muy importante. Hoy darles a ustedes el gran avance que tenemos en materia de indemnización en el departamento de Antioquia. En estos 3 años y medio del presidente Iván Duque, ha sido histórico en materia de indemnización en el departamento de Antioquia. Estamos alcanzando con 3.400 indemnizaciones que tenemos solamente el mes de abril, que tenemos 18 jornadas por más de 42 mil millones de pesos, solamente en el norte son esta semana 2.100 millones y aquí en Yarumal hoy son 600 millones de pesos. Esto quiere decir que hay una ruta de atención, hay una ruta articuladora desde el ente territorial y nacional y que la oferta a las víctimas está marchando. ¿Qué quiere decir esto? Que Antioquia es el departamento con más hechos victimizantes del país, pero también es el departamento que más víctimas tiene. Por consiguiente, del histórico que va de la Unidad para las Víctimas, hemos indemnizado alrededor de 300 mil víctimas por un valor de 3.9 billones de pesos. Quisiera que fuera mucho más, porque Antioquia tiene 1.890.000 víctimas y de esos van 300.000 en este gobierno. Quedan muchas víctimas todavía por indemnizar y aquí lo que queda es una voluntad política del nuevo gobierno, presupuestalmente, de que se le puedan asignar los recursos pertinentes para que muchas más víctimas puedan alcanzar hoy su medida de indemnización. Pero aquí hay un agravante importante. Y es que en este mes no solamente estamos pagando víctimas por vía administrativa, estamos pagando víctimas por vía judicial a través de Justicia y Paz. Por eso municipios como Cáceres y otros municipios que los montos de los recursos son muy altos por Justicia y Paz, aquí el mensaje es claro y es que las víctimas primero no tienen que pagarle un solo peso a nadie, ni a funcionarios, ni a líder, ni a abogados, ni a tramitador, ni absolutamente a nadie. Y segundo, estos recursos les tienen que apuntarle no solamente al mejoramiento de la calidad de vida de cada una de las víctimas, sino al cierre de la brecha social. Tienen que ser en unidades productivas, unidades de emprendimiento,
en proyecto productivo o en generación de ingresos, o el que tenga su tienda o que tenga una huerta campesina que le pueda apuntar individual o colectivo a que salgan del anonimato los dendejos de la violencia. Esos hechos macabros que esperamos que no sucedan ni en Yarumal ni en el departamento de Antioquia. Hoy lo que queremos es resarcir un poco el daño con estos recursos que se están invirtiendo en todo el departamento. Estamos en 110 municipios a la misma vez en este mismo mes para que estos recursos dinamicen la economía del municipio y del departamento y le puedan apuntar a un mejor proyecto de vida a las víctimas. Seguiremos atentos a todos estos procesos que desde el Gobierno Nacional intentan y buscan reivindicar y reconocer muchos derechos de las víctimas del conflicto armado en el norte de Antioquia. Hasta pronto. Y este es el reporte semanal del Cuerpo de Bomberos de Yarumal. Saludos desde el Cuerpo de Bomberos de Yarumal, con el mensaje que nos convoca, que es el tema de la prevención. Debemos anticiparnos a la emergencia, no esperar a que ocurra la tragedia para empezar a remediarla. En esta oportunidad, reiterando las medidas de prevención que debemos tener presente con la ocurrencia de esta temporada de lluvias que predomina por estos días en todo el territorio nacional y muy especialmente en el norte de Antioquia. Durante esta semana se han registrado diferentes eventos, parte rural de Yarumal y otras regiones aledañas, producto de las fuertes lluvias. En esta época se han visto una cantidad de fenómenos de movimientos en masa, remoción en masa, lo que conocemos comúnmente como una avenida torrencial. Recomendación, tengan siempre presente revisar muy bien cómo está su vivienda, cómo está alrededor de la vivienda. Revisen canoas, revisen bajantes y todos los drenajes que no estén obstruidos. Esto evitará represamientos de agua que se van a ver manifestados en inundaciones o en un deslizamiento o cualquier tema, fenómeno de remoción en masa. También esta temporada suele estar acompañada de unos vientos fuertes que pueden ocasionar lo que conocemos como un vendaval. Así que es importante que cuando tenga la oportunidad revise cómo está el tejado, cómo están las ventanas, todos estos componentes que puedan desprenderse, asegurarlos muy bien para evitar daños en el caso de que se materialice cualquier situación de estas. Entonces, estar atentos a todo este tipo de situaciones, así como atentos, la recomendación que no sobra decirlo, evitar arrojar residuos, desechos a las quebradas y demás cuerpos de agua que pueden generar represamientos, avenidas torrenciales que son muy comunes por estos días. Y la recomendación del Cuerpo de Bomberos, cualquier situación de emergencia, repórtela de manera oportuna a la institución que corresponda. Si es al Cuerpo de Bomberos Yarumal, recuerden las líneas de emergencia, el 313-650-6738, la línea 887-1123, 853-7603 y la línea de emergencia 119. Son los medios de contacto directos para reportar cualquier emergencia. Y también tenga muy presente, en el momento de reportar una emergencia, identifíquese, reporte la emergencia que está ocurriendo e igualmente informar el lugar exacto de ocurrencia de la emergencia. Del llamado oportuno depende una respuesta oportuna. Y esos son los clasificados de esta semana. Clasificados. Servicio de empleo. Con Fenalco Antioquia te acercamos a oportunidades de empleo digno. Vacantes disponibles en la región norte. Para esta semana se tienen 31 vacantes para el norte de Antioquia. Entre ellas, auxiliar de sistemas, asesor comercial, montacarguista. Informes y postulaciones al correo empleo.norte@confenalcoantioquia.com o visita nuestra sede en Yarumal, frente a Yarutex, Agencia de Gestión y Colocación de Empleo. Te acercamos a oportunidades de empleo digno. Y hasta aquí la emisión de esta semana. Nos encontramos en una próxima emisión. Hasta pronto.